Bueno, señoras y señores, estamos en unas semanas previas para el deporte del vóley, muy emocionantes para el deporte del vóley base, sobre todo para el juvenil masculino del Club Voleibol Playas de Benidorm y el juvenil femenino A. Van a empezar dentro de nada los cruces, van a intentar estos chavales que nos representan en las personas que hoy están con nosotros, intentar llegar a la final autonómica y después, una vez que estén en la final autonómica, clasificarse para el Campeonato de España. Tenemos a Agus del juvenil masculino, tenemos a Álvaro también del juvenil masculino y tenemos a Sonia García del juvenil A femenino. Chicos, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa. Buenas tardes. Hola. Bueno, voy a empezar con la chica para que no digan que nosotros somos aquí machistas. Voy a empezar con la chica, que además está en minoría, estás en minoría, tenía que haber sido dos y dos. Pero bueno, ¿cómo llevas estas últimas semanas en donde habéis estado jugando para clasificaros para los cruces? Pues bueno, nosotras como equipo. Pues ahora estamos bastante bien, pero con las semanas estas que hemos estado sin entrenar por el tipo, o sea, por el coronavirus y esto, pues tuvimos un parón y tuvimos nuestros altibajos. Ajá. Pero ahora estamos bastante bien trabajando y pues con ganas. ¿Estáis ahora mismo clasificadas en qué posición? Cuartas estamos. Cuartas. ¿Y las que se clasifican para los cruces, cuántos son? Cuéntanos un poquito para todos los que no sepan de esas. Pues hay dos ligas, la de norte y la sur, ¿Sí? y se clasifican cuatro. Y O sea. los cruces pues se cruzan entre las dos ligas. Ajá, o sea que de momento estáis clasificadas, pero Sí. esto de estar cuartos al Club Voleibol Playa Benidorm no le gusta, ¿eh? Aquí hay que apretar un poquito para después, cuando pasáis a los cruces, ir cargando a los equipos uno por uno, ¿no? ¿Esa es vuestra Pues intención? sí, claro. Nuestra intención es pues ganarlo todo y llegar pues a lo máximo. Exacto. Bueno, vamos a empezar ahora con Agus, que es el que está más oscuro, aunque tiene la linterna del móvil encendida, no se lo pierdan, ¿eh? Álvaro, yo contigo ya te he hecho alguna entrevista, ¿verdad, Álvaro? Pues puede ser. Ahora Puede mismo no ser. me acuerdo muy bien, pero puede ser que sí. Ajá. No, a Agus es el que también le he hecho alguna entrevista. Agus, me parece que alguna te he hecho, ¿no? Yo creo que no. Se las ¿No? has hecho a Julián. A Julián sí que se las has hecho. Si es que de verdad, como hacemos tantas, pero bueno, contadme un poquito, por ejemplo, Álvaro, ¿cómo ves ahora mismo de forma al equipo juvenil? A ver, yo creo que según hemos estado entrenando y con la preparación física que nos ha tenido nuestro entrenador, Nacho, durante estas últimas semanas, que hemos estado haciendo bastante físico más. Algunos de nosotros vamos al gimnasio por cuenta propia. Yo creo que estamos de muy buena forma física para poder afrontar estos cruces. Oye, ¿cuánto mides tú, Álvaro? 1,85, Madre mía, chico, más o menos. ¿cuántos años tienes? 18. Madre mía, pero chico, ¿qué coméis ahora? ¿Qué os dan los papás? ¿Danoninos o qué? Porque, madre mía, es que cuando voy a veros y quiero hacer una entrevista, tengo que poner el micrófono para arriba. La verdad que estáis enormes, ¿eh? Agus, ¿qué perspectivas crees que puede tener el juvenil en los cruces que se presentan, que empiezan ya mismo, ¿no? Bueno, la perspectiva que tenemos es intentar ganarlo, aunque tampoco nos tenemos que confiar, ya que a partir de ahora cualquier equipo nos puede dar alguna sorpresa. Así que nuestro propósito sería ganar los cruces y ya la final autonómica, darlo todo. Pero escucha una cosa, ¿os queda algún partido de liga antes de empezar con los cruces o ya No. empezáis directamente con los cruces? ¿Cuándo? Empezamos los cruces, si no me equivoco, esta semana. Este sábado en Paterna y ya no está ningún partido de liga. Ajá, pero esos cruces, ¿qué quiere decir? Que, a ver, explícaselo para los que no entiendan de vóley. Tú ahora te vas a Paterna, juegas con el Paterna, si te ganan, ¿qué pasa? Si me ganan, bueno, queda una vuelta Ajá.
No, podría que se jugaría aquí otra vez, ya de vuelta, y nada, a ganarla. Ajá, o sea que es un cruce que si en los dos partidos te eliminan, se acabó. Efectivamente. Exactamente. Bueno, pues nada, escucha, hay que ponerse las pilas. Espero que el viernes durmáis bien, estéis bien a la hora del toque de queda, ya con la camita preparada para dormir y enfrentaros el sábado al Paterna. Vamos a ver, Laura, quiero que me digas, este fin de semana vamos a retransmitir el partido del juvenil femenino por la página web, pero con Beninoticias y con nuestros comentarios. ¿Cómo ves a este equipo que nos vamos a enfrentar? San Juan. Estrellas Cruce, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Y cómo lo ves? Nosotras jugamos este sábado contra San Juan. Ajá. Y pues es un equipo que llevamos jugando contra él desde que éramos pequeñas. Ajá. Y pues... Se nos ha ido Laura, pero oye, ¿tú te crees que la única chica que está con nosotros y se nos ha marchado ya ha vuelto? Ha vuelto, pero se ha puesto... Ya estoy. Se ha puesto abajo, oye. Madre mía. Bueno, cuéntanos lo del San Juan. Que es un equipo contra el que hemos jugado desde pequeñas y pues ahora... ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Sí. Tú sigue hablando. Ah, vale. Y pues ahora nos volvemos a juntar después de que hace tiempo ya que no jugamos en contra. Ajá. Y pues siempre hemos sido dos equipos que no se sabe quién podía ganar. Íbamos ahí a la par siempre. Bueno, pues no se olviden, señores, que el sábado, este próximo sábado a las 6 de la tarde, en la página web del Club Voleibol Playas de Benidorm, pero con la realización de Benidorm Noticias, allí estaremos para informarles de todo lo que pase en este partido, en este primer partido del cruce entre el juvenil A femenino del Playas de Benidorm y el San Juan. Esperemos que podamos cantar victoria al final del partido. Bueno, vamos a preguntaros, por ejemplo, Álvaro, cuéntanos cuántos años llevas jugando al vóley, si has estado siempre en el Playas de Benidorm y por qué te gustó este deporte, por qué decidiste empezar a jugar al vóley. Pues yo empecé a jugar a vóley el último mes del colegio, porque había hecho ya muchos deportes y en el patio jugábamos a vóley y me gustó y dije, pues voy a probar otro. Ajá. Y me apunté. Ya empecé ese mismo verano en Voley Playa los cursos y ya me dijo Rafa que me apuntara al club al año siguiente. Ajá. Empecé aquí en primero de la ESO, en primero de infantil, y me dijeron que me presentara las pruebas de Cheste. Ajá. Entonces me presenté y para segundo entré y pues estuve segundo, tercero y cuarto, o sea, infantil de segundo y cadete de primero y de segundo en Cheste. Y luego ya el año pasado me vine para Benidorm. Uh-huh. Y pues hasta ahora. Escúchame una cosa, Álvaro. Y eso de ir a Cheste, que es un centro de alta tecnificación, ¿qué diferencia hay de ir o no ir? O sea, ¿cuánta experiencia puedes coger en esa experiencia? Pues yo pienso que la cantidad de horas de entrenamiento y el nivel de entrenamiento de por sí es mucho más grande que el que podemos entrenar en Benidorm, ya que entrenamos 3 días a la semana, 1 hora y media, y en Cheste es 1 hora y media por la mañana y 1 hora y media por la tarde, 5 días a la semana. Por lo tanto, hay más capacidad para que los jugadores se mejoren, mucho más que en su club. Lógicamente, siempre es inevitable tener el apoyo del club a la hora de los partidos, porque claro, sin el apoyo de tu club no puedes hacer nada. Lógicamente, también estudiabas allí en Cheste, o sea, todo lo hacías allí, ¿no? Me iba el lunes por la mañana y volvía el viernes. Ajá, y sin la vigilancia del papá podías coger el móvil cuando quisieras, jugar a la Play cuando quisieras, o allí te llevaban a rajatabla. No, allí, por ejemplo, televisión, había una, pero casi ni la utilizábamos. Ajá. Y luego el móvil, a las 10:30 nos apagaban las luces de la residencia para dormir. Sí. Y te pillaban el móvil y te lo quitaban.
Oye, pues estabas mejor en casa. En casa no creo que te apretase tanto los padres, ¿no? Bueno, también, también. Bueno, también, sí. Porque a la hora de los estudios... Agus, cuéntanos un poquito tu trayectoria deportiva hasta la fecha. Bueno, yo llevo jugando a vóley igual que Álvaro, desde finales de sexto de primaria, en verano, que me apunté a vóley playa en el club. Y ahí pues me cogió Dani y me dijo que me apuntara a pista y dije que vale, que no había ningún problema. Uh-huh. Llevo jugando ya 6 años. 6 años. Y escucha una cosa, ¿tú piensas que esto lo haces por hobby o piensas que el vóley puede ser una carrera en donde te ganes la vida? ¿O es muy difícil llegar a un club de élite donde ganes un dinero que sea como un sueldo importante? A ver, yo lo hago por hobby y porque me gusta el deporte, pero en vóley actualmente es muy difícil poder vivir de él, ya que hay que muy pocos equipos en los que te paguen bien, a no ser de que llegues a la élite o llegues a los primeros equipos de aquí de España o te vayas fuera, donde esté más movido el vóley, pero yo creo que del vóley actualmente aquí en España apenas se puede vivir. Oye, Agus, ¿tú cuánto mides? Yo mido un poquito, yo mido unos 78. Madre mía, comparado conmigo que mide 1,5 metros, pues ya ves tú si mides, ¿no? Te digo. Es que es otra generación. Aparte, yo tengo que confesar que, bueno, vosotros me conocéis de toda la vida de hablar de deporte, pero es que yo no he practicado deporte en mi vida. O sea, solamente el deporte que practico es el teclado con las manos y después iros a ver. O sea, no me pierdo una, pero practicarlo me cuesta mucho. Ana, y tú desde... Uy, digo, Laura... ¿tú desde cuándo estás en el mundo del vóley? Pues yo igual que ellos, desde infantil llevo unos 6 años en vóley, igual que ellos hago pista y en verano hago vóley playa también. ¿Qué es lo que más te gusta, la pista o el vóley playa? Y cuidado que a lo mejor alguno de tus entrenadores se puede cabrear. Pues hombre, a ver, tiene sus cosas. Pero yo creo que a mí me gusta mucho más la playa, vóley playa. La playa, bueno, también tenemos a una olímpica española como Liliana, que yo creo que puede ser un espejo para todas las jugadoras y jugadores de vóley, que se puede llegar lejos estando en vóley playa también, ¿no? Sí. ¿Te gustaría algún día llegar a esa altura y representar a España por todo el mundo? Pues sí, la verdad, sí. Ajá. Bueno, y ahora vamos un poquito con vuestros gustos personales. Cuando no hacéis vóley, por ejemplo, Álvaro, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuáles son tus aficiones principales? A ver, es que yo no suelo hacer mucha cosa aparte del vóley, porque desde que me fui a Cheste, como empecé con el vóley a saco, por así decirlo, ¿sí? Pues tampoco me quedaba tiempo para hacer ningún hobby. Y ahora con bachillerato, pues... más o menos tampoco, pero sí que me gusta bastante leer, ver series. Ajá. Y sobre todo pasar tiempo con mi familia, que como he estado lejos de ellos tanto tiempo, pues ahora lo aprovecho mucho más. Oye, aparte de pasar tiempo con tu familia, ¿hay alguien más con que te guste pasar tiempo? ¿O alguien va a verte especial a los partidos? No. No, ya no. Ya estamos, chicos. Así no se puede reproducir España, que hay que... ¡Qué verdad! Bueno, ¿cuáles son tus gustos personales, Agus? Yo del vóley apenas tampoco salgo. Sí. Y bueno, alguna vez sí que cojo la bici y me voy por ahí por la montaña o me voy a caminar por ahí por el monte. Ajá. Y ya está. Y ya está. ¿No te gusta, estar delante del televisor, ver la serie? No, de hecho la tele ni la miro. La tele ni la miro. Miro alguna vez una serie de vez en cuando, pero ya está. Y por supuesto, la Play, para el móvil y ya está. Y por supuesto, Beni Noticias Televisión, que también, oye, de vez en cuando hay que mirarlo. Bueno, ¿y a ti te van a ver alguien? A mí no. Tampoco, madre mía, chicos. Sí, es que soy muy cortado los chicos de hoy en día. No digo nada. No, pero ¿qué? Dilo. Sí,
te iba a poner la excusa de que es por el COVID y que no puede entrar la gente. Sí, ya. Que soy muy tímido, che, que yo no sé lo que os pasa ahora. Bueno, ahora tenemos a la única chica. Dinos tus hobbies, ¿qué haces diariamente? Pues, a ver, yo igual, yo aparte del voleibol tampoco hago mucho. A mí lo que me gusta mucho es, pues, ir a la playa y estar con mis amigas y hacer tiempo con mi familia y eso. ¿Sola? Sí. Pues mira, chicos, los chicos de este pueblo son tontos, porque viéndote, si vas sola es porque los chicos de este pueblo son tontos. O sea que, espabilar. Bueno, dadme un resultado para este fin de semana. Vamos a hacer una porra, ¿vale? Por ejemplo, Álvaro, dime cómo va a quedar el partido vuestro. 3-0 ganado para Benidorm. Muy bien, así me gusta. Optimismo ante todo. Agus. Lo mismo, 3-0. 3-0. La verdad que, oye, como después no vengan con 3-0, como les marquen un set, la voy a liar. Y tú, Laura, ¿qué opinas? Hombre, pues yo también espero que sea un 3-0 para Benidorm. Ajá. Bueno, y vamos a hablar un poquito solamente de vuestro entrenador. Es Nacho, ¿no? El juvenil. Sí. ¿Has hecho así con la cabeza, Agus? ¿Qué pasa? ¿Que es de los que dan, Mete caña, ¿no? Pero, ¿cómo os lleváis con él? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. O sea, que es duro en los entrenamientos, pero fuera de los entrenamientos es un padrazo como se le ve, porque además que se le ve. Que me parece que está con todos vosotros, que vamos, es increíble. Y Laura, dime quién es tu entrenadora o tu entrenador. Pues mi entrenador es Fran Alós. Fran Alós. También tiene carácter, ¿eh? También tiene carácter, que yo le he visto entrenaros y, madre mía, y retumba en el pabellón cuando pega un grito que no veas, ¿no? ¿Qué tal te llevas con él y cuántos años llevas con él? Pues este es mi segundo año con él. Uh-huh. Y pues yo me llevo muy bien con él. Nosotras tenemos mucha suerte porque Fran es un entrenador que a él le apasiona el voleibol. Y uh-huh. Es lo que nos hace, o sea, es lo que él nos intenta dar a entender. Y aparte que creo que este año va a ser el último que esté en el primer equipo porque quiere dedicarse exclusivamente a entrenar. O sea que la que os espera va a ser buena. Bueno, chicos, creo que os habéis divertido en esta pequeña entrevista que hemos hecho, ¿sí o no? Sí. Oye, y perdonadme que os pregunte cosas privadas, pero es que nosotros tenemos el libre y directo deportivo y el libre y directo sálvame. Entonces tenía que preguntaros por la pareja. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y nada, suerte. Nos veremos contigo, Laura, este próximo sábado cuando retransmitemos el partido. Y a todos vosotros, que os vaya muy bien, que os carguéis a todos los que vengan por delante, que lleguemos a la final autonómica y al Campeonato de España. Eso es lo que queremos. Además, es un club, el Club Voleibol Playas de Benidorm, que trabaja de una manera excepcional. Chicos, muchas gracias. Igualmente. Y no se olviden, señores, que seguiremos trayendo a gente del vóley para que nos cuenten cuáles son sus impresiones sobre la temporada y lo que les espera de aquí al final de liga. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias.